Ya tengo que, repito, nada más tengo que aceptar al profesor y ya de ahí. Dijo el pastor. ¿Y dónde está tu ese dato? No sabe, lo tiene. Tiene otro también. Ahí está, ahí está. Ahí debíamos de estar bien. Milagritos. Buenas tardes, profesor, dígame. Hola, el profesor Chamache me dijo que quería invitarte para ver si gustas tomar su curso. Dice, te iba a llamar, me dijo, pero me dijo que iba a pedir el número a tus compañeros. ¿No te he llamado? No, curso de geometría. Del espacio, sí. Ah, geometría del espacio. Sí.
Voy a ver, pues, si me contacta y lo hablamos. Si gusta, le doy tu número. Porque me estaba pidiendo tu número, pero la verdad que le dije que no era no era dable, sino que le pide a tus compañeros. No sabría decirle, tendría que consultar pues primero si puedo tomar ese curso o no. Ya. Parece que pasó, se ha dormido, malo. Va a haber examen de admisión, Milagrito. ¿Sabías? Sí, sí estaba enterada, pero va a tener muchas reglas que cumplir para poder darlo. Mascarilla, no sé qué más. Ah, me imagino, pues todo me imagino una pecera en la cabeza también. Pero me he dado cuenta que te he estado analizando, Milagritos. Me he dado cuenta que te gustan las letras. Te apasionan las letras, me he dado cuenta, ¿sí o no? No mucho, o sea, lo normal, ¿por qué? No sé, pero me doy cuenta que cuando estoy los profesores de letras te veo más te veo bien participativa. Que tus compañeros. No, la verdad es que el profesor es muy bueno, la verdad, sí. Me gusta su manera de enseñar. Porque no he visto con el profesor Hidaíta eso. Sí, es que como que el profesor Hidaíta mucho texto y a veces no se le entendía muy bien. Imagínate, si ustedes se han aburrido con mucho texto, imagínate los de primer y segundo año, que son los que me estaban reclamando eso. Sí, pues, pero este profesor se nota bien, que bien, es didáctico, bien, sabe hacer una clase. Bien resumidito lo hace esto.
Sí, también explica, o sea, tiene a explicar y sí se le entiende. Es muy bueno el profesor. El profesor, ahorita lo voy a hacer anfitrión, ¿ya? Ok, amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya, ahí está. Muchas gracias. Listo, profesor. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Buenas chicos? tardes, ¿Cómo profesor. Está? Acá recién Profesor, llegado. buenas tardes. Hola, Milagrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Mafe? ¿Qué tal? Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Buenas Brigitte? tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Jenny? Lorenzo, buenas tardes. Muy bien. El día de hoy nos corresponde, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. El día de hoy nos corresponde ver la segunda parte de esa primera clase de filosofía. ¿Sí? A ver, déjenme compartir. Y me van diciendo hasta dónde hemos ido avanzando. Bien. Cualquier duda, ya saben, tienen el chat para hacer cualquier pregunta. ¿Se acuerdan que habíamos visto el saber y la actitud filosófica? ¿Sí? Está muy bien hasta acá, confirme. Hemos visto la etimología. Tipo de saber también hemos analizado. Sí, está muy bien hasta aquí. Confirmen si todo esto hemos visto. Sí, profesor. Muy bien. Hemos definido también qué es la actitud. Y ya está. Tipos de actitud creo que también hicimos. ¿Y la filosofía? ¿Hemos hecho la etimología o todavía no hemos hecho la etimología? Sí, hemos hecho. Muy bien. Etimología. Definiciones también entonces. Sí. Muy bien, las definiciones. Características. Y todo eso. Muy bien. Todas las características hemos hecho. Crítica. Todo esto. Bien. Disciplinas. Sí, ahí nos quedamos. En disciplinas quedamos. Muy bien. Antes de ir a las disciplinas, escúchenme muy bien, porque aquí no ha salido en la PPT, pero es necesario que sepan, y ahí en sus apuntes que tengan, colocan así de esta manera, ya en el chat lo pongo, origen de la filosofía. ¿Ya? Origen de la filosofía. Y la filosofía tiene dos formas de cómo interpretar el origen. Mira, en primer lugar hablamos desde un punto de vista espacio-temporal, ¿ya? Si a mí me hablan desde el punto de vista espacio-temporal, vamos a encontrar oriente, por un lado, y por otro lado, encontramos a occidente. Bien, así lo vamos a analizar. Entonces, si a mí me hablan de oriente, ¿ya? Si me hablan de Oriente, usted sabe que esto plantea lo siguiente, que la filosofía tiene su origen en las factorías, ¿no? De Asia Menor. Ahí te estoy dando los datos, ¿ya? Origen en las factorías de Asia Menor. Básicamente en tres pueblos que ahora nosotros lo conocemos como la China, la India y Egipto. Esto aproximadamente se dio hace 3.000 años, 3.000 años antes de Cristo. ¿Correcto? ¿Así vamos bien? ¿Sí están visualizando en el chat?
¿Están leyendo? Sí, sí. Muy bien. Se ve. Correcto. Entonces, escúchenme. Si a ustedes les preguntan cuál es el origen de la filosofía, hay dos formas de interpretarlo. Si se refiere a lo que es espacio-temporal, la filosofía aparece, ¿no?, en el Oriente hace 3.000 años antes de Cristo. ¿En dónde? En unos pueblos denominados Asia Menor. ¿Qué incluyen los pueblos de Asia Menor? La China, Egipto, la India. ¿Qué características, ahora sí, otro punto más que vas a tener en cuenta, son características cómo eran los orientales? Y hasta ahorita lo siguen siendo, ¿no? Características, y ahí usted va notando. Moralistas, conservadores, ¿ya? Moralistas, conservadores, tradicionalistas, y también puedes agregarle ahí, ¿no?, que era una tendencia mitológica también. Crea mucho los mitos, ¿bien? Son características elementales que tienes que recordar de lo que es la cultura en Oriente. Entonces, vuelvo a reiterarte. Tradicionalistas, conservadores, moralistas y mitológicas. Son características. Otro aspecto muy relevante es que son ligados al fervor religioso, ¿no? Son muy religiosos. Ese es Oriente. Vamos a Occidente. Ya, ok, Lorenzo, no hay ningún problema. Entonces, en Oriente, las características que vamos a encontrar son moralistas, conservadores, ya, religiosos, tradicionalistas y mitológico, ligado a lo mitológico. Ahora sí, ¿quedó claro? Esas son características que se dan en lo que es Oriente. ¿Cómo analizamos ahora Occidente? Ya, atentos, que les voy a dar ahora sí. Esto sería Occidente. Occidente aparece el despertar filosófico, el despertar filosófico, ¿ya? Aquí vamos a ver un ratito. El despertar filosófico. Se inicia en la ciudad de Mileto. ¿Ya? Por eso es que usted habrá escuchado, por ejemplo, a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Entonces, el despertar filosófico se inicia ¿en dónde? En la ciudad de Mileto. En la ciudad de Mileto era un centro comercial de navegación, ¿ya? Era un centro de navegación comercial. Obviamente, como era comercial, llegaban personas de distintos países, antes no eran países, ¿no? De distintas ciudades, de distintos estados, y de una u otra manera intercambiaban sus pensamientos. Entonces, en Occidente se da en el siglo, y eso sí, grábeselo bien, siglo 6 antes de Cristo. Ahí aparece supuestamente la filosofía. ¿En dónde? En la ciudad de Mileto. Correcto. País, Grecia. Grecia. Un punto muy importante que podemos recordar acá también, chicos, ¿dónde alcanza el patrón clásico? ¿Dónde alcanza su esplendor? Es en Grecia. No se olvide, Grecia. ¿Con quiénes? Con los filósofos, acá hay que recordar muy bien, filósofos, conocidos como presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque obviamente antecedieron a Sócrates. Se le conoce el periodo cosmológico de la filosofía.
siglo VI. ¿Ya? ¿Qué características? Vamos a ver aquí. Y usted le va agregando características. Encontramos en Occidente. Si Oriente es conservador, en Occidente son liberales. Y una pregunta de examen, ¿no? Representa el paso del mito al logos. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Oriente es mitológica, ¿no es cierto? En cambio, tiene muchas creencias. En cambio, los griegos se preocuparon por darle una explicación racional a los fenómenos. Mira, ¿el logos qué cosa es? El logos es conocimiento, es investigar, es ciencia. Puede significar estudio, también dicen ustedes, ¿no? Representa el paso del mito a logos, es ciencia. Entonces, cuando usted le dice, ¿en qué lugar, ¿no?, se da el paso del mito a logos? Grecia. ¿Dónde alcanza su esplendor? En Atenas. Pero ¿dónde se inicia el despertar filosófico? Y te lo he puesto. En la ciudad de Mileto. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Confirme. Sí, profesor. Entonces, acabamos de ver el origen de la filosofía de acuerdo a lo espacio-temporal. Ahora te voy a colocar aquí. ¿Ya? Para que tenga en cuenta. Origen de la filosofía pero en función a la aptitud, en relación a la aptitud. Y aquí vamos a encontrar, una es el espacio temporal y esta es en función a la aptitud. Y tenemos, por ejemplo, a Platón. Platón dice lo siguiente. Recuerda que el verdadero nombre de Platón fue Aristócles. Y Platón dice, la filosofía se origina porque la persona tiende a asombrarse. Experimentó el asombro frente pues al universo en el cual él de una u otra manera observaba por primera vez. Entonces, para Platón, el origen de la filosofía, ¿dónde se encuentra? En el asombro. Para Aristóteles, ¿ya? Para Aristóteles, el origen de la filosofía está en la admiración al observar las vicisitudes del universo. Para Aristóteles. Y para Karl Jaspers, este filósofo, yo ya te hablé en qué momento lo encuentras a Platón y Aristóteles la semana pasada. Pero Karl Jaspers, por primera vez lo estoy mencionando. Ahí agregue usted. Jaspers fue un filósofo existencialista cristiano alemán. Vuelvo a reiterarles. Jaspers fue un filósofo existencialista cristiano alemán. ¿Ya? A Jaspers usted lo encuentra en lo que es la filosofía contemporánea del siglo XX. Vuelvo a reiterarles. Filosofía contemporánea del siglo XX. No me detengo en Platón y Aristóteles porque eso lo ubicamos la semana pasada. Pero Jaspers no, pues. Entonces, empezamos. Karl Jaspers fue un filósofo existencialista cristiano alemán. Filosofía contemporánea del siglo XX. Y él dice que el origen de la filosofía está en las situaciones límites. Y aquí nosotros, pues, tendríamos que entender qué cosa es una situación límite. ¿Qué viene a ser una situación límite? Entonces, una situación límite es una situación extrema donde las personas o una persona puede estar experimentando de pronto el temor a la muerte o una enfermedad grave terminal. Y a partir de esa situación extrema, dice Jaspers, nos damos cuenta de nuestra existencia y empezamos a filosofar. ¿Quedó claro? A veces a usted no le ha ocurrido que está enfermo, tiene un familiar delicado y recién comienza a darle sentido a la vida, a su vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? Y aparece pues el sentimiento de culpabilidad.
las cosas que pudiste haber hecho, pero que no hiciste, ¿no? Tal vez usted lo ha experimentado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entendió? Confirme. Sí, profesor. Muy bien. Entonces tenemos la filosofía como, en primer lugar, no te olvides, la filosofía como, te había mencionado, lo espacio-temporal, y vimos que se divide en Oriente y Occidente. Y como actitud, hemos visto a tres filósofos, Platón, Aristóteles y Karl Husserl. Ese es lo que faltaba. Entonces ya, por eso yo quiero que tengas claro todos estos detalles, para que luego no tengas problemas y no digas, no me hicieron, no puedo desarrollar. Les voy a dar un par de minutos para que... ¿Okay? Porque les voy a preguntar un par de minutos, ¿ya? Ahí nada más, un par de minutos. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? A ver. Encienda sus cámaras para vernos al toque. Tenemos que tener notas, me han dicho, para ya que se acaba la unidad. Hoy ya estamos fin de media. Un mes cumplimos hoy día, ¿no? Jack, ¿sí es cierto? 4 semanas con hoy día. Milagrito, ¿cierto? Sí, 4 semanas. Qué rápido pasó, ¿no? Muy rápido pasó el tiempo. 4 semanas más y acabó noviembre. ¿Y hasta cuándo tienen clase? ¿Hasta la quincena de diciembre? No sabemos todavía. Ah, ¿verdad? Porque empezaron después, me imagino, ¿no? ¿Cuándo empezaron sus clases? ¿En abril? Sí, en abril fue. Ahí está. Muy bien. A ver, al toque, repasando. El origen de la filosofía, de acuerdo a Jaspers, ¿a qué se debe? ¿Situaciones límites? Correcto, situaciones límites. ¿Qué es una situación límite, Fernanda? No apunté, profesor, perdón. A ver, Jack. Cuando estás en situaciones de riesgo. Ya, para todos. Y atenta contra la vida. Claro. Fernanda, y para todos los que no escucharon. Una situación límite son situaciones complicadas, complejas para sobrellevar, ¿no? Difíciles de sobrellevar para la persona. Una situación límite puede ser una enfermedad, ¿no? La muerte, son situaciones límites. O toda situación que usted considere como complicada o compleja, ¿no? Que puede poner en riesgo su tranquilidad o su vida, esa es una situación límite, que lo lleva a reflexionar y meditar. ¿Correcto? Eso es. Por ahí tenemos que entenderlo. No se olvide, Marco, Renzo, encienda su cámara, José, Camila. Entonces, ahí, ¿qué tal, Mafe? Vamos a entender qué es una situación límite. Mafe, el origen de la filosofía, entonces, ¿en dónde estaríamos? Si hablamos a nivel espacio-temporal. En Asia Menor. Correcto. Se iniciaría, pues, de forma general en Asia Menor hace 3.000 años atrás, antes de Cristo. Correcto. Pero si hablamos en Oriente, ese es Oriente. Si hablamos de Occidente, Alonso, ¿en qué país estaríamos hablando? En Occidente. ¿Ya? ¿Dónde? Grecia. Grecia, correcto. ¿Con quiénes? En la ciudad de Mileto.
Ahí está, con los filósofos presocráticos. No se olviden, filósofos presocráticos. ¿Quién es considerado el primer filósofo? Matías. Tales de Mileto, correcto, bien. Para Aristóteles, Rosa, ¿cuál es el origen de la filosofía? La admiración. Correcto. Renzo. ¿Dónde está Renzo? ¿Me escuchas, Renzo? Por ahí estabas. Mientras ubicamos a Renzo. Camila. ¿Quién representa el paso del mito a Logos? Profesor, no sé. Acuérdense. ¿Quién representaba el paso del mito a Logos, Milagros? Occidente. Claro, Grecia, ¿no es cierto? Grecia, Occidente. ¿Estamos de acuerdo, Camila? Bien. Ahí está, ahí le había puesto. Representa el paso del mito a Logos, son características de Occidente. ¿Y quién representa a Occidente? Es Grecia. ¿Quién representa a Oriente? Asia Menor. ¿Qué estados incluye Asia Menor? Fernanda, ¿qué estados incluye Asia Menor? China, India y... Los faraones, acuérdate, los faraones, ¿dónde son? Ah, Egipto. Ya está, correcto. Mafe, características de Oriente y Occidente. En Occidente son liberales. Ya. Mientras que los orientales... No se olviden que los orientales, sobre todo, son tradicionalistas, conservadores y generalmente ligados de forma fervorosa a la religión. Por eso usted no ha visto, pues, en televisión incluso, son fundamentalistas muchos de ellos. ¿Qué quiere decir fundamentalismo? Son demasiado pegados a su religión, que incluso ellos son capaces de sacrificar su vida por cumplir supuestamente un mandato divino. Por eso es que usted no ha visto muchos hombres llamados los hombres bomba, que se ponen pues una serie de bombas en el cuerpo y van a un lugar X y obviamente lo hacen estallar, porque ellos se inmortalizan pensando que van a estar, ¿no?, más cerca a Dios. Por eso es que hacen eso. Mira cómo los adoctrinan. A ver, usted, le pregunto, ¿es capaz de ponerse al menos una bomba en su cuerpo y hacerla estallar? Si usted solo cuando se corta con el cuchillo ya se muere ya. ¿No? Imagínate, pues. Profesor, ¿y por qué lo hacen ellos? Porque los han adoctrinado. El adoctrinamiento, ¿qué es una adoctrinación? Adoctrinar significa que a ustedes les enseñan una doctrina y que tienen que cumplirla totalmente. Es cuando les enseñan una doctrina determinada, les imparten una doctrina, y usted cree que esa es la correcta, ¿no? Y el adoctrinamiento religioso es eso, pues. No estamos en contra de los musulmanes, que esa es otra cuestión, ¿eh? Ellos también tienen su Dios. Aunque decimos que el Dios es único, sino que ellos le llaman Alá. Nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a Dios? ¿Jehová? Ya está. Yahvé le llamaban los hebreos, ¿no? También tienen ellos al intermediario, a su mensajero, Mahoma. ¿Y nosotros quién tenemos? A Jesús, pues, ¿por qué piensan tanto? Tienen su libro sagrado. ¿Cuál es? El Corán. ¿Y nosotros qué tenemos? La Biblia.
¿Te das cuenta? O sea, ahí está, pues. Ahí está. Entonces, ya tenemos, no te preocupes, Jennifer, algunos tienen problemas de conexión, pero bueno, ya tenemos aquí la idea clara. ¿Estamos de acuerdo hasta acá entonces? Acabamos de ver el origen de la filosofía, que eso no estaba en la PPT, que creo que se borró. Ahora sí podemos seguir con lo que son las disciplinas filosóficas. Atentos porque de esto vienen algunas preguntas. ¿Ya? No te olvides que el día jueves, ojo aquí, dime. Ya habíamos hecho eso la semana pasada. ¿Disciplina ya hemos hecho? Sí. Sí, ya hemos hecho nociología. Sí, lo acabamos, ahí nos quedamos. Muy bien. Ética, axiología. Ah. No, eso no lo vimos. Eso falta. Ah, ya. Entonces, nos faltaban tres disciplinas más. Axiología. ¿Ya? Ahora sí. ¿Estamos bien? Axio es valor. Entonces, ¿qué se encarga de estudiar la axiología? Estudia los valores. Y de acá derivamos en una pregunta. ¿Cuál viene a ser la pregunta? Mire usted. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas que están directamente relacionadas? Son dos. Las que están directamente relacionadas, es decir, usted habla de ese tema, tiene que hablar necesariamente del otro. La ética y la axiología. No se olvide. Ética y axiología son las que están directamente relacionadas. ¿Qué son los valores? Los valores son entes abstractos, ideales. Son lineamientos de vida. Lo que nos dicen, lo que debemos hacer. Nos dice lo que debemos hacer. Pero el acto, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? El acto, la conducta que se orienta al bien o al mal, ¿qué cosa es? Eso es la ética. ¿Se acuerdan? Esa es la moral. La moral es la conducta que está orientada al bien o está orientada al mal. ¿Se acuerdan? Les dije, la ética es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es la conducta, es la acción que lo orientas al bien o lo orientas al mal. Ahí lo deben tener en los apuntes. En cambio, la axiología es el lineamiento, la que te dice lo que tienes que hacer. Es la directriz. Pero estos valores, acuérdense muy bien, estos valores son entes abstractos, son ideales. ¿Vamos bien? Por eso nosotros hablamos, mira, de la responsabilidad, de la libertad. La libertad es un ente abstracto, sino que lo entendemos por las acciones de las personas. La dignidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad son valores. ¿Qué cosa es la responsabilidad? A ver, chicos. La responsabilidad, vamos, dígame, ¿qué cosa es la responsabilidad? ¿Cuántas veces en tu vida no te habrán dicho, oye, ya pues tienes que ser responsable? O te han dicho, no seas irresponsable. Le agregan el prefijo negativo, que es la I. ¿Pero qué es la responsabilidad? Oye, no has entregado los trabajos, qué irresponsable que eres. Presentaste mal los exámenes. Qué mal hijo eres, es un irresponsable, te dice tu mamá. ¿No? O no tiene la cama, no seas la habitación, no seas la casa, no, tal vez no contribuyes a lavar el servicio. Qué irresponsable eres, hijo. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué vendría a ser la responsabilidad? ¿Un valor? Ya, ya sabemos que es un valor, pues, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De qué es valor? Es valor, ya lo hemos dicho. La libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad, la responsabilidad, la solidaridad. Lorenzo nos dice, a ver, cumplir con tus deberes. Jennifer, profesor, nos dice, dame un momentito ya, capacidad para asumir la consecuencia de nuestros actos. Ya, dime, te escucho.
Es la disposición para realizar acciones determinadas. Ya. ¿Qué más? Ser consciente de los actos, nos dice Marco, ¿ya? Correcto. Están dando las ideas. La responsabilidad es aquel valor que a la persona le permite asumir las consecuencias de su acción. ¿Ya? Esa es la responsabilidad. Es un valor que nos permite asumir las consecuencias de nuestros actos. Les pongo como ejemplo, supongamos que Milagros ya tiene 24 años, ya menos, 20, más cercano también, 20 años tiene Milagros. Tiene su pareja, vamos a suponer que están en la universidad. Ya han comenzado a tener una relación sexual coital activa. Y Milagros sale embarazada ya. Su pareja, vamos solo para esta clase nada más, que sea Marco, ¿ya? Y Milagro le dice, Marco, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y Marco le dice, ¿para qué te dejas embarazada? Y Milagro le dice, tú que me has embarazado. Entonces, la pregunta es simple. ¿Ambos son responsables, sí o no? Sí. No, falso. Date, escucha bien las expresiones. Tú que te dejas embarazar y la otra que le dice tú me has embarazado. Los dos están, ¿qué cosa? Lavándose las manos, una actitud pilatesca. Pues Pilato, ¿se acuerdan cuando se le va a lavar las manos? El pueblo que elija yo, no, ya ustedes hicieron crucificarlo a Jesús. Igual ustedes, ¿no? El embarazo, bueno, tú pues tú eres el responsable. O sea, en realidad ese es el mensaje que le estás dando. Tú eres el verdadero responsable. O tú eres la verdadera responsable. Interpreten el mensaje. ¿Acaso algo le he mencionado? Oye, ¿sabes qué? Producto de nuestras relaciones sexuales que hemos tenido, estoy embarazada, ¿no? Mira, eso es diferente a que te digan, tú que te dejas embarazar o tú me embarazaste. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, vuelvo a replantear la pregunta, ¿son responsables? Ahora sí. ¿No? Claro, ahora lo entendiste mejor ya, lo entendiste mejor, Milagros. Claro. Entonces, la forma como expresamos. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad es aquel valor que a la persona le permite decidir, elegir. Eso es la libertad. En cierta medida, la libertad nos da autonomía. Lo que ustedes buscan, pues, ahora, ¿no? Autonomía. Papá, déjame tomar mis decisiones, déjame elegir, por favor. Ya no soy una niña, no soy un niño, ¿no? Y se quieren desprender totalmente ustedes, sus padres, cuando todavía no debe ser así. ¿Por qué? Porque ustedes todavía están bajo la figura de la patria potestad, pues. ¿Y qué dice la patria potestad? ¿Ustedes qué han llevado ya a familia? Es deber y derecho de los padres hacerse cargo de los hijos menores de edad. ¿O no es así? Claro. Y representarlos a ellos ante la sociedad. ¿Cómo así, profesor, representarlos a los hijos en la sociedad? Supongamos que Matías no se lleva muy bien con Jack y un día determinado Matías coge una piedra y le rompe la cabeza a Jack y todavía lo patea en el suelo. De hecho, va a haber una sanción disciplinaria en la institución educativa. ¿Y a quién hacen llamar? O sea, ¿solo conversan con Matías y solucionan el problema? No, ¿a quién llama? A los padres. Claro. ¿Por qué? Porque los representan ante la sociedad. Mira cómo esas cositas que usted no lo toma a veces en cuenta, mira qué importante es. Muy bien. Vamos a ver ahora la estética. La estética es aquella disciplina que se encarga de estudiar todo lo relacionado a la expresión artística, a la belleza, ¿no? Ojo, que la belleza no es universal. Lo que a usted le agrada, lo que a usted le gusta, no necesariamente le puede gustar al otro.
Usted se va, por ejemplo, a una exposición de pinturas y usted ve una obra, porque una pintura es una obra, ¿no? Es una obra artística. ¡Qué hermosa pintura!, dice usted. Y su amigo le dice, oye, qué horrible que es eso. Es como cuando llevas tu pareja a tu casa, ¿no? Usted emocionadita porque está llevándose enamorado, pues a presentar, porque usted quiere una relación formal sin ocultar nada a sus padres, ¿no? Bueno, todos por compromiso le sonríen al muchacho o a la señorita, pues, dependiendo del caso. Y una vez que se va, empieza el interrogatorio, ¿no? A la hija, pues, ¿no? Y a veces son un poco fregados con los comentarios, ¿no? Y te dicen que, ¿eso es tu enamorado? ¿Estás viendo bien? ¿Estás segura? Oye, tienes que ir al oculista, te dicen a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza, la expresión artística y también cómo valoramos a los demás en función estético, es subjetivo, depende de la persona. No necesariamente lo que le gusta a usted, le gusta al otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y finalmente tenemos a la teodicea. ¿Te acuerdas de la teología? ¿Qué estudia la teología? Dios. Claro, estudia Dios, pero ¿a partir de qué? ¿Tiene como base qué cosa? Lo hicimos la semana pasada. ¿La Biblia? ¿Se acuerdan? Les dije. ¿La creación del hombre? La teología, a la teología estudia a Dios, pero partiendo de la fe. La teodicea estudia a Dios, pero partiendo de la razón. Es decir, trata de demostrar la existencia de Dios, pero desde un punto de vista racional, no de la fe. Por eso, ¿qué te dije hace instantes? ¿Quién trata de estudiar a Dios y demostrar su existencia, pero a partir de la fe? ¿Cómo se denomina? ¿Teología? Teología, pues, teología. ¿Correcto? Y todos los sacerdotes, pastores, llevan estudio de teología. Pero cuando nosotros decimos hay que demostrar la existencia de Dios, pero de forma racional, ¿quién se encarga de estudiarlo? La teodicea. Teodicea. La teodicea. Listo. Tómele captura si gusta esta partecita. Y con eso hemos completado, pues, las 8 disciplinas filosóficas. ¿Hay más? Sí. Pero para ustedes bastan estas 8. También les he explicado acerca del origen de la filosofía, ¿no es cierto? Ya hemos visto el origen. Bien. Ahora vamos a ver los métodos de la filosofía. Ya. Atentos. Si la pregunta es, yo le sugiero que anote, porque es muy importante. Métodos cardinales de la filosofía. Esa es la pregunta que viene en un examen. Métodos cardinales de la filosofía. ¿Y cuáles son los métodos cardinales de la filosofía? Ah, ya, de nuevo. Ahí está para que tomes captura. Ahí está para que tomes captura. Muy bien. Entonces, si te preguntan cuáles son los métodos cardinales de la filosofía, tú marcas el método metafísico y el método dialéctico. Estos son. Hay más, sí, que lo vamos a ver ahorita, pero si te preguntan los cardinales, son esos dos. ¿Qué quiere decir cardinales? Los métodos esenciales de la filosofía. ¿Ya? Métodos cardinales o esenciales. ¿Cuáles son? El método metafísico y el método dialéctico. Ahora, ¿qué tienen en común todos los métodos? Observa. A los métodos lo que les interesa es estudiar la realidad. Eso les interesa. ¿Qué dice
el método metafísico. Dice, la realidad es algo inmutable. El metafísico. La realidad es algo inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, es perenne, es constante. ¿Ya? Ahí anota esas características que le van a servir. Entonces, los metafísicos dicen la realidad es algo inmutable, no cambia, es perenne. Otro detalle muy importante, niegan nexos, niegan transiciones. ¿Qué significa que nieguen nexos y que nieguen transiciones? Les explico. Cuando hay nexo, se supone que hay contacto, hay interacción. Y cuando hay contacto o interacción, hay cambio. ¿Pero ellos estaban a favor del cambio? No. Por eso es que niegan nexos y niegan transiciones. ¿Bien? Por el contrario, ellos dicen lo siguiente, todo ya está dado. Solo sigue un ciclo, por eso es que también es cíclico. El método metafísico es cíclico. Tiene un inicio, un fin y vuelve a lo mismo. Inicio, fin, vuelve a lo mismo. Por ejemplo, solo para que usted se dé cuenta. ¿Se acuerdan cuando vieron en economía el proceso económico y empezaba por la producción, luego la distribución, circulación, consumo, inversión y de nuevo volvías? Producción, distribución, ¿te acuerdas? Es cíclico, sigue siendo el mismo, solo se repite, es cíclico. Por lo tanto, para ellos todo ya está dado. Como ya está dado, eso sería a priori o a posteriori. A priori es antes de, a posteriori después de. Si te dicen que todo ya está dado, ¿qué sería entonces? ¿Están a favor del a priori o a posteriori? A priori. Correcto. Ahí anoten. Están a favor del a priori. Mira, ¿y cuántas características acabamos de ver del método metafísico? Considerado padre de la metafísica, Parménides. Y en lógica, no sé si ustedes llevan lógica, les han enseñado los principios lógicos, ¿sí o no? ¿Sí llevan lógica? No importa. Uno de los principios lógicos es el principio de identidad. Ese le perteneció a Parménides. El día que ustedes lleven lógica lo verán. Principio de identidad, desarrollado por Parménides. El padre de la metafísica, Parménides. Muy bien. Si tienen dudas o no escucharon por interferencia, escriban en el chat, no hay problema. ¿Estamos bien hasta acá? Tomaron entonces, ese es método metafísico. Ya usted lo va a complementar. Parménides, ya, ahora lo escribo. Listo, ahí está. Luego encontramos el método dialéctico. ¿Cuáles les dije son los métodos cardinales? Metafísico y dialéctico. El dialéctico es casi todo lo opuesto al metafísico. ¿Ya? Son opuestos. Por lo tanto, el método dialéctico está a favor del cambio, la transformación. Y su base es la contradicción. Método dialéctico. Vuelvo a reiterarles, están a favor del cambio, la transformación.
puedes agregar también mutable. ¿Se acuerdan? Lo mutable es que puede cambiar, pues puede modificarse. ¿Y cuál es la base? Su base es la contradicción. Porque, ¿se acuerdan? Cuando hay contradicción, ¿qué va a haber? Cambio. ¿Correcto? Entonces te pregunto, ¿el método dialéctico estaría a favor de los nexos y transiciones? Sí. Claro, está a favor de los nexos y transiciones. Y se basa en una teoría, el devenir. ¿Qué quiere decir el devenir? Todo cambia, todo fluye, todo sigue su curso. Por eso usted no habrá escuchado cuando te dice, déjate fluir, déjate llevar, ¿no te dicen? Claro. Cuando todavía te están tratando de enamorar, deja que todo pase, te dicen, ¿no? Y usted emocionada ahí nomás se deja llevar. De pronto, fregado tu caso. Entonces, ese es el método dialéctico. ¿Estamos de acuerdo? Mira, contrario al método metafísico. Está a favor, en este caso, de los nexos y contradicciones. ¿A quién se opone? Se opone al apriorismo. ¿Quién estaba a favor del apriorismo? Era el metafísico. Padre del método dialéctico, Heráclito de Efeso. ¿Ya? Pero aquí voy a aclararles un detalle. Si te preguntan, atentos aquí, y se guste, anote, anote usted siempre cuando yo le digo. Si la pregunta es, según Carlos Marx, ¿quién es el padre de la dialéctica? Marcas Heráclito de Efeso. ¿Podría escribirlo en el chat? ¿Cómo? Claro, no te preocupes. Así se escribe Heráclito. Heráclito de Efeso. Él es considerado Efeso, perdón. Efeso, así era. Así era. Heráclito de Efeso. Él es considerado padre de la dialéctica. La pregunta es la siguiente. Según Carlos Marx, y lo coloco aquí para todos, según Carlos Marx, ¿a quién considera padre de la dialéctica? ¿Y qué vas a marcar? Perfecto. Muy bien, Mafe. Heráclito de Efeso. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque a veces les preguntan, ¿saben cómo? ¿Ya copiaron hasta ahí para decirles la otra pregunta? Les dicen esto, ¿ve? Según Aristóteles, ¿quién es el padre de la dialéctica? Y cambia la respuesta. Según Aristóteles, el padre de la dialéctica fue Zenón de Elea. Según Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Pero para Marx y la mayoría de filósofos, por ejemplo, si te viene la pregunta, considerado padre de la dialéctica, ¿qué vas a marcar? Heráclito. ¿Correcto? Heráclito de Efeso. Pero si te preguntan, según Aristóteles, ¿quién es el padre de la dialéctica? ¿Qué vas a marcar? Zenón de Elea. Sí, y grábate Zenón de Elea porque hay un Zenón de Citium. Y ahí la vayas a fregar. Por eso hay que ser... Ahí se dice, no, profesor, se matan algunos. Sí, pero sigue leyendo. ¿Zenón de qué dice? Zenón de Citium. Él no fue. ¿De dónde es? Te dije. De Elea. Bien. Entonces, ya tenemos el método metafísico y el método dialéctico. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, dígame, ¿cuáles son los métodos cardinales de la filosofía? Metafísico y dialéctico. El metafísico y el dialéctico. Por eso usted no ha escuchado algunas conversaciones que dicen, tú eres una persona dialéctica, ¿no? O te dicen, desde una perspectiva dialéctica. Entonces, ¿qué cosa es lo dialéctico ahora? Ya lo introdujiste a tu vocabulario. ¿Qué significa dialéctico? Que sí cambia. Claro. Sí cambia. Perfecto, hay cambio. En cambio, el metafísico... No hay cambio. Por lo tanto, es inmutable.
Pregunta de examen, se lo dije la semana pasada, si no lo notaron, anótelo ahora. ¿Cuál es el problema cardinal de la filosofía? ¿Se lo dije o no se lo dije? ¿Cuál es el problema cardinal de la filosofía? A ver, miren los apuntes, tal vez ya lo tienen. Creo que no, ¿no? La relación entre el ser y el pensar. O a veces te ponen pensamiento. La relación entre el ser y el pensamiento. Vuelvo a reiterarte la pregunta. ¿Cuál es el problema cardinal de la filosofía? ¿Y qué vas a marcar? La relación entre el ser y el pensamiento. ¿Quedó claro? Bien. Para todos, a ver, ¿quién es considerado el primer filósofo? Tales de Mileto. Perfecto. Primer filósofo Tales de Mileto. ¿Quién se hizo llamar filósofo por primera vez? Tales de Mileto. No, 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 no. Tales es considerado el primer filósofo. Es más, mira este mapa. No. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo naturalista. ¿Estamos de acuerdo? Padre de la filosofía. Así lo vas a encontrar a Tales. Pero yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado quién se hizo llamar por primera vez filósofo. Y cambia todo. Anoten. Pitágoras. Pitágoras. ¿Puedo repetirlo? Claro. ¿Quién se hizo llamar por primera vez filósofo? Fue Pitágoras. Pregunta para todos, para reforzar la idea. ¿Quién es considerado el primer filósofo? Tales de Mileto. Tales. ¿Y el primero en hacerse llamar filósofo? Pitágoras. Perfecto. Otra preguntita más. Mira cuántas preguntas vamos haciendo. Y se han preguntado en exámenes. ¿Quién es considerado el primer filósofo profesional? ¿Pitágoras? No. ¿Quién es considerado el primer filósofo profesional? Y ahí lo tienes en el chat. Protágoras. Protágoras. Fue un filósofo sofista, que ya hablaremos, Dios mediante el tiempo, ya hablaremos de cómo es. ¿Bien? Pero ahí tenemos a Protágoras. Protágoras. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Bien. Tienen que estar bien, ¿eh? La otra semana es también su examen de psicofilo. 10 preguntitas de psico, 10 preguntitas de filo. Igual, así como les dije en cívica, que era para todo para marcar, igual, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Que así trate de no faltar. Van a decirme que han estado enfermos virtualmente, ahora también ustedes. A ver, entonces, primer filósofo profesional. Protágoras. Correcto. El primero en hacerse llamar filósofo. Pitágoras. Muy bien. El padre de la filosofía. Tales de Mileto. Tales de Mileto. El filósofo más importante del mundo antiguo. El más importante. ¿Aristóteles? Perfecto. Al fin le dieron a una. Aristóteles. Ya está. Y esas preguntas han venido en exámenes. Bien. ¿Cuáles son los métodos cardinales de la filosofía? Metafísica y dialéctica. Perfecto. Problema cardinal de la filosofía. El ser y el pensamiento. La relación entre ser y pensamiento. Tercer método, fenomenológico. ¿Ya? Fenomenológico. Este método fue empleado por Edmundo Husserl. Lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Ya? Husserl. Fue un filósofo alemán. ¿Ya? Alemán. Husserl dice lo siguiente.
Hay que estudiar la realidad en función a la epoge. ¿Qué cosa es la epoge? Descripción psicológica de la experiencia interna. Es una descripción eidética de la conciencia. Pero para que lo entiendas mejor y sea más digerible para tu conocimiento, así ve. Descripción psicológica de la experiencia interna. ¿Ya? Un momentito. Ahora sí. Sería descripción psicológica de la experiencia interna. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La palabra epoge. Entonces, eso es el método fenomenológico. ¿Cómo conocemos la realidad? A través de mi sensación y percepción. A eso se refiere. ¿Quién utilizó este método? Fue Edmundo Husserl. Los existencialistas también lo emplean, pero eso lo veremos más adelante ya. Dios mediante cómo vayamos avanzando. Bien, tómenle captura esta parte. Husserl es el que empleó este método, ese es el autor, Edmundo Husserl. Muy bien. Tómale captura y ya está. Vamos a ver ahora un cuarto método, el método estructuralista. Miren, es fácil. Usted que es muy inteligente, se supone que todo lo que son los métodos, ¿sobre qué tratan? Tratan sobre la realidad, ¿correcto? Entonces, el método estructuralista, ¿qué plantea? Que la realidad, hay que analizarla como una estructura, como un sistema. Pero, ¿qué nos interesa de esa estructura? ¿No? ¿Cómo se relacionan, interactúan y se interrelacionan los elementos? Por eso acá podemos emplear una expresión. El todo es mayor a la suma de las partes. ¿Estamos de acuerdo? Le interesa la interrelación que existe entre los elementos de un sistema. Eso es. El mundo, la realidad, es como un sistema. Y todos estamos interconectados. Y un ejemplo actual del estructuralismo, ¿cuál sería? Las redes sociales, pues chicos. Una vez que usted tiene una cuenta en una red social, su información es accesible para cualquier persona que maneje la red. ¿Es verdadero o es falso lo que acabo de decir? Verdadero. Claro. Estamos cualquiera que ingrese, ¿no? Y es más, si usted descarga un juego en línea, o así no sea en línea, se somete también a que le den una serie de publicidades, ¿sí o no? Y usted ya no quiere la publicidad, pero aparecen, ¿por qué? Porque usted no ha leído las condiciones, tal vez, que les dan. Cuando usted descarga un juego, hay condiciones de privacidad. Y en esas condiciones dice bien claro que acepta usted brindar su información personal. Eso lo dice claramente. Si no lo han leído, léanlo. Sino que a veces por alocado descargamos juegos nada más. Y aparte, también, que de una u otra manera nos sometemos a la política de esa empresa. Y someterse a la política de esa empresa es que tal vez ellos presenten la publicidad, pues, de sus acreedores. ¿Se entendió? Por eso que cuando usted quiere jugar, no te aparecen publicidades. Y usted dice, la bendita hora que aparece la publicidad, es por eso. Pues. Somos parte del sistema. Mira, muchos critican las redes sociales, es cierto. Hay cosas buenas y positivas como malas negativas. Pero nadie puede escapar a la red. Ya, usted no tiene cuenta, pero tiene una línea telefónica. Tiene un celular. Y en algunos casos no hay uno, sino dos o tres. No escapan a la conexión. ¿Te diste cuenta? Eso se encarga de ver el estructuralista. La realidad como un sistema e interconexión entre los elementos. Y el método hermenéutico, ¿en qué se basa? En el análisis y, sobre todo, interpretación de textos a través del tiempo, a través del espacio. Ya no solo, eso era al inicio, ya no solo hoy en día hablamos de textos, sino también podemos
estudiar y analizar los grandes restos monumentales, los tejidos. Por ejemplo, los tejidos paracas, para poder entender el pensamiento de las personas de aquella época. El famoso Coliseo Romano y cualquier elemento arquitectónico que nos pueda servir para tener una idea de cómo se desarrolló un pueblo. Eso es el método hermenéutico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos métodos hemos analizado? Cinco. ¿Cuáles? Metafísico, dialéctico, fenomenológico, estructuralista, hermenéutico. Y el fenomenológico. Fenomenológico. Este método hermenéutico fue empleado por el filósofo alemán, acá, déjenme escribirles, Guillermo Dilthey. En alemán es Wilhelm, Wilhelm es Guillermo. Ahí está, así se escribe. Tómale captura esta parte. Muy bien. Y para concluir, un par de minutos, a ver, mientras terminan de ordenarse. Y para concluir toda esta sesión, hablamos de la clasificación de la filosofía. ¿Ya está? Bien. Y para terminar, la clasificación de la filosofía. Y la filosofía se clasifica en dos grandes grupos, que usted ha escuchado a personas que defienden el idealismo y personas que defienden el materialismo. ¿Qué cosa es el idealismo? Muy bien. Fácil y sencillo, para ustedes nada más, para no complicarnos la existencia, porque usted no va a ser filósofo. Entonces, el idealismo plantea lo siguiente. La idea, que es lo mismo que decir idea, pensamiento, conciencia o espíritu, es lo mismo, no te olvides, ¿eh? Idea, pensamiento, conciencia o espíritu es anterior a la materia. En otras palabras, la materia no existe si es que no hay pensamiento, idea, conciencia. ¿Quién crea la materia? Se crea en el interior de la persona. Estamos hablando del idealismo, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice el idealismo? El idealismo dice que no hay nada anterior a la idea. O de otra manera, la idea, el pensamiento, el espíritu, la conciencia originan la materia. O primero es el pensamiento y después la materia. O sea que, profesor, para que yo conozca la realidad, ¿qué necesitas tener? Tu pensamiento o idea. ¿Se entendió hasta aquí? Bien. El materialismo le va a decir lo contrario, pues. El materialismo le dice, espérate, espérate. Tú no puedes tener idea o pensamiento si es que no existe la materia. Eso le dice el materialismo al idealismo. La materia es la que crea o la que genera el pensamiento. Ahora vamos a ver dos clases de idealismo. El idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Atentos. El idealismo objetivo tiene su fundamento en la razón. Ahí se fundamenta, en la razón.
y sostiene pues la existencia de entidades metafísicas, es decir, entes que están fuera del mundo físico. Por ejemplo, si yo digo la idea creadora del mundo, idea creadora, profesor, idea creadora es porque alguien creó el mundo. ¿Es una entidad metafísica? ¿Sí o no? Creadora viene de creación. Y es obviamente obra de un ser divino. ¿Usted puede ver a Dios? Por lo tanto, ¿Dios sería un ser físico o metafísico? ¿Metafísico? Claro. El idealismo objetivo se basa en la razón. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, uno es el iniciador de este idealismo fue Platón. Otro idealista objetivo, lo voy a escribir aquí. En un minuto. Otro idealista objetivo fue Platón, aparte de Platón fue Hegel, filósofo alemán, edad moderna. Ya lo hemos visto a Hegel, les había mencionado la semana pasada. ¿Cuál es el idealismo subjetivo? El idealismo subjetivo se basa en que la persona aprende las ideas, o sea, lo que existe fuera, solo tiene existencia cuando yo lo puedo percibir. Es la famosa teoría del yo percibido. ¿Qué quiere decir el yo percibido, chicos? Escúchame. Tal como yo capto la realidad, así es para mí. Tal como tú la captas, así es para ti. Y dicen ellos niegan la existencia de la materia, escúchame bien, no la vayas a malinterpretar. Ellos niegan la existencia de la materia fuera de mi conciencia. ¿Cómo así niegan la existencia de la materia fuera de mi conciencia, profe? Te preguntarás. Fácil, fácil. Todo lo que no es percibido no existe. Eso te quiere decir. Todo lo que no puedes percibir no existe. ¿Se entendió? Por eso ellos tienen una teoría llamada el inmaterialismo. Niegan la existencia de la materia fuera de la conciencia. Solo lo que mi conciencia puede percibir a través de las sensaciones existe. Y uno de sus representantes fue George Berkeley. Ahí está, George Berkeley. Ese es el famoso idealismo subjetivo. Se basa en la conciencia, en el proceso de la sensación. ¿Y el idealismo objetivo en qué se basa? En la razón. Bien. Vamos a ver ahora el materialismo. ¿Qué les dije? ¿Qué dice el materialismo? El materialismo dice lo siguiente. La materia crea la idea o el pensamiento. Es decir, no puede haber pensamiento, ni idea o conciencia si es que no hay ¿qué cosa? Materia. Perfecto, pues. Perfecto. Y vamos a ver dos clases de materialismo. El materialismo mecánico y el materialismo dialéctico. Hay otras clases, sí, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Qué dice el materialismo mecánico? Dice que lo que existe se fundamenta en las leyes mecánicas, en las leyes materiales, en las leyes físicas. En otras palabras, ya está dado todo ya, pues. La naturaleza es la que decide todo. Haga lo que usted haga, no puede cambiarlo, porque ya está dado. ¿Usted se acuerda? ¿No? Son los fenómenos naturales. Dígame usted, ¿usted puede predecir, pero puede controlar a un fenómeno natural? No. Mira, un ejemplo sencillo ligado al materialismo mecánico sería la saga de Destino Final. ¿Han visto las películas de Destino Final? Aunque sea una. ¿Nunca han visto una? Estamos fregados.
tanto tiempo que hay hoy en día para que vean, que sea en YouTube, Netflix, pongan Destino Final ahí. Hagan lo que hagan, igual morían. En eso es. Se basaba en lo que es la causalidad, en las fuerzas mecánicas físicas que hay. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es el famoso determinismo. Este materialismo mecánico, vamos a ver el materialismo dialéctico, donde sus representantes fueron Carlos Marx y su amigo Engels. Marx fue el máximo representante del marxismo, pues. ¿Qué plantea? Se basan en las leyes dialécticas, ¿ya? Todo lo que existe es un proceso dialéctico. La naturaleza y la sociedad, ¿no?, se basan en las leyes dialécticas. ¿Y cuáles son las leyes dialécticas? Que algún día, cuando usted lleve este tema de filosofía contemporánea, siglo XIX, estudiará Kant. Porque acaso lo están viendo algunos temas nomás. En el mejor de los casos, llegaríamos a esta filosofía antigua. Pero ya por lo menos tienen idea de qué trata la filosofía. Peor es que ni siquiera tengas idea. Porque de aquí, las otras dos semanas, nos toca, ¿qué temita? Psicología, ¿sí o no? Vamos a elegir un tema que sea adecuado para ustedes. ¿Ya? Porque si les hablo de métodos, se van a fregar su existencia. Y se van a dormir y no. Tal vez podemos hablar de la memoria, ¿no? ¿Cómo funciona tu memoria? ¿Qué puedes hacer para que mejore tu memoria? Ojalá esa memoria lo empleen bien la otra semana para los exámenes. Ya está. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Y cuáles son esas leyes dialécticas? Mira, la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué quiere decir? Que dos contrarios coexisten formando una unidad. Pues se llama unidad y lucha de contrarios. Profesor, ¿cómo así unidad y lucha de contrarios? A ver, un ejemplo fácil, pues, chicos. Fácil. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, cuando usted dice, está feliz con su pareja, pero su pareja le fue infiel, y usted dice, siento que lo odio ese desgraciado, pero a la vez lo amo? Unidad y lucha de contrarios. Ama y odia. ¿Te das cuenta? Pero coexisten en ti, pues. En este mundo, el capitalista y el proletariado, el empresario o el trabajador, si quieres llamarlo así, uno que es el que tiene todo, el que gana más, y el otro que está explotado, y a lo mucho tiene la fuerza de su trabajo. Son extremos, ¿sí o no? Por eso Carlos Marx, en su teoría de lucha de clases, habla de la unidad y lucha de contrarios. Son dos opuestos, pero coexisten formando una unidad. La ley de la negación, segunda ley. ¿Qué quiere decir la ley de la negación? Fácil. Usted tiene una semilla. ¿La negación de la semilla cuál es? Es que se transforma en árbol. Y si se ha dado cuenta, un árbol una vez que fenece, ¿qué bota? Semilla. ¿Te diste cuenta? Eso se cuenta. ¿No han visto en la fruta? Esa pepita puede ser la semilla. Negación de la negación. Y la ley de los saltos cuantitativos a cualitativos. Ley de los saltos cuantitativos a cualitativos. ¿Cómo así ley de los saltos cuantitativos a cualitativos? Se refiere que a cualquier cambio cuantitativo genera un cambio cualitativo. A eso se refiere. Cualquier cambio cuantitativo genera un cambio cualitativo. Ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down, si es que no tiene conocimiento, investiga luego, es una alteración genética de la trisonomía 21. Te estoy hablando, alteración de la trisonomía 21. Ese es un cambio cuantitativo. ¿Y qué genera en el chico que padece o la persona que tiene trastorno de síndrome de Down? ¿No han visto? ¿Qué pasa con las personas que tienen síndrome de Down? Se refleja a nivel cualitativo. ¿No han visto?
como una alteración cuantitativa, pues dice, ley del salto cuantitativo a cualitativo. ¿Se entendió? Entonces, ahí tenemos las tres leyes dialécticas, negación de la negación, la ley de los saltos cuantitativos a cualitativos y la ley de la unidad de lucha de contrario. Y todo, tómele captura a esta parte, tómele captura. Muy bien. Ya está. Todo esto incluye el primer temita. Esto incluye el primer temita. Muy bien. Vayan encendiéndome las cámaras para la asistencia. Vayan encendiendo las cámaras. Para la asistencia el día de hoy. Enséñame las camisetas por aquí. Un minuto. Fernanda, ¿estás concentrada? Fernanda, por ahí creo. Denme un minutito. Un minuto. Ya. A ver, les voy a compartir una práctica al toque. Eso estaba haciendo. Para que más o menos sepa cómo puede venir su examen. No escriban en el chat, si no se borra la opción de compartir. Ya. ¿Puedo enviarse? A ver qué dice.
Un momentito, ya. No escriban en el chat, se había mencionado. Listo, ¿lo observan? Milagros, llegó en el chat, ahora sí, verifiquen. En su cámara, ahora sí. Sí, sí se va a preso. Perfecto, ahí está. Enciendan su cámara para tomar la asistencia. Ya, tu cámara, ahí está, perfecto. Alonso, cámara. Muy bien. Listo, chicos. Y acá nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga y tienen la práctica para que tengan una idea más o menos cómo serán las preguntas. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, dime, a mí no me ha llegado la práctica. Comparte. No me ha llegado. Milagro, ¿lo puedes compartir en el grupo? ¿Sí? Ahí en su grupo, Milagro, lo comparte. Gracias, Milagritos. Cuídense. Oye, todos. Gracias, cuídense. Chao, Fernanda. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Buen fin de semana, Milagros. Igual, Mafe, cuídate. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Marco. Camila, cuídate.